Ok, vamos al grano directo porque no tenemos mucho tiempo. A ver, vamos a ver dónde está el Excel que les he traído hoy. Hemos visto la última clase costos, entonces hoy vamos a desarrollar una clase teórica y práctica de costos. Faltó compartir. Ahora vamos a ver dónde está la. Compartir, muy bien, aquí está la clase. ¿Dónde está? Aquí está compartir. Toda la pantalla. Compartir. A ver, vamos a ver. Ustedes deben estar viendo en estos momentos mi pantalla. Vamos a ver la hoja de Excel. Deben estar viendo mi pantalla, ¿no es así, señorita delegada? Sí, se ve, ingeniero. Muy bien, perfecto. Entonces, validó la presentación. Muy bien, jóvenes, estábamos hablando la última clase de costos, ¿no? En la mina, costos es una de las variables que impacta en el resultado operativo de la empresa. Y hay que tener mucho análisis, mucha énfasis si quieren darle mucho impulso a esta variable, porque les va a dar resultados, ¿no? En la mina, resultados operativos. Ok, entonces dijimos que hay dos tipos de costo en general, ¿no? Entre otros que hemos clasificado, hay clases, categorías, etcétera, pero al final se resumen en dos en mina. Costos operativos y costos de inversión. Y nosotros aquí vamos a ver solo costos operativos. Costos de inversión, ya lo hemos visto en la primera parte, ¿no es cierto? De repente también en el cierre, en la última parte, vamos a ver otra vez costos de capital, costos de inversión. En esta parte, costos operativos. Dentro de los costos operativos, dos componentes principales: costo directo y costo indirecto. Y también asociado, muy parecido o sinónimo, similar, costo fijo y costo variable. ¿No es cierto? Esos dos costos nada más. Costo fijo y costo variable. Que eso, quiero que eso se fijen, no se mentalicen o se graben de memoria. Ya. Costo fijo y costo variable en la mina. Siempre se va a manejar. En todas las minas de ahí. Costo fijo y costo variable. Dentro del costo operativo, ¿no? Costo fijo y costo variable. Les dije en clase también que el costo variable es muy fácil calcular. Yo vamos a calcular rápido. Un caso real le he traído aquí. Costo variable. O costo directo. Fácil de calcular. El tema es el costo fijo. Ahí es el problema. También vamos a aproximar, ¿no? Vamos a estimar, vamos a aproximar. Eso es lo que en la mina hacemos, ¿no? No es que yo he inventado eso. Y si alguien tiene un mejor método para distribuir ese costo, bienvenido, pues, ¿no? A ver cuál sería, ¿no? Pero hasta hoy, esto es lo que más se aplica en la mina, lo que estoy enseñando. Esto lo he aplicado desde Centromin, que he recorrido hasta mi última salida, siguen aplicando igual, ¿no? Okay, entonces decimos, para destruir un costo, o sea, estimar un costo en la mina, primero lo que se hace es se determina las metas físicas. Y eso es lo que lo presento aquí. Metas físicas. ¿Cómo se determina? En la parte de planeamiento vamos a ver esto en la siguiente subclase, ¿no? Pero vamos a aceptar por ahora que ya está definido. Detrás de esta plantilla, de esta sábana, hay un montón de análisis. Y al final, este es el resumen. Esta es la metafísica. Un ejemplo, ¿no? Por supuesto. Para fines académicos. No necesariamente esto es tan real como se hace en el campo, tan exacto los números, pero el método es eso. Pero los datos, obviamente, han sido alterados un poco, pero no vayan a ser que me enjuicien por ahí porque estoy usando los datos de la mina. ¿No es cierto? Entonces, aquí está, metafísicas. Solamente lo he considerado cinco tajos, o seis tajos, ¿no? En la mina, depende de la mina. En la mina hay muchos tajos, ¿no? Cientos a veces, ¿no? Cientos de tajos. Pero aquí solamente una zona de trabajo. Seis tajos. Planeados. En esos seis tajos está la producción. Aquí están. Producción. Esa es una meta física. Mineral de mina. Ustedes van a hacer eso. Producción de mineral de mina mes a mes. Enero, febrero, marzo, abril, etcétera, hasta diciembre. Ahí están los 12 meses del año. ¿Lo ven? Ahí está, por cada tajo, ¿no? Tajo 501, tajo 941, etcétera. Ahí está tajo 925. Los tajos tienen esa nomenclatura en minas subterráneas.
Casi todos los minas tienen un TAJO. ¿Qué significa 501 TAJO? TAJO, primero TJ significa abreviatura de TAJO. El 901 es el punto de gravedad, el punto medio del TAJO. Eso lo pone, ese código lo pone topografía o planeamiento. Planeamiento tiene un área adscrito que se llama topografía, y eso se dedica a medir eso. Entonces, cada vez que nace un TAJO, o se juntan dos, tres bloques que ya les he enseñado, nace un TAJO, le pone su código ahí. TAJO 501, así, ¿no? Sus coordenadas. Y no puede haber otro TAJO 501 en el mismo nivel. Quizás en otro nivel puede haber en otro sitio, pero es como su DNI del TAJO, su nombre, su código, TAJO 501, nivel tal. Aquí le he puesto solo dos números, pero acá sigue todavía más. TAJO 501, nivel tal, sección tal, cosas así, ¿no? Beta tal, estructura tal, algo así. Esa es su identidad, su nombre y apellido. Con eso lo identifica ese TAJO en la mina y listo, y ahí está su producción. Estimado, calculado, etcétera. Alguien se hace responsable de esto, ¿no? Al final del año, 267.775 toneladas de mineral debe salir de ese TAJO, ¿no? El siguiente TAJO igual, 103.000, el siguiente TAJO igual. Entonces, de los 6 TAJOs tenemos 911.839 toneladas. A eso se le llama metafísica, ¿no es cierto? Solamente tonelaje, no está la ley. La ley es otra metafísica, va a estar asociada. La ley se va a calcular luego, no se va a calcular, sino que geología lo va a asignar. Ya lo tiene asignado en realidad. Luego se va a calcular otra metafísica que sería contenido fino. ¿Se acuerdan? Contenido fino, toneladas, ¿no es cierto? De cobre, onzas de plata, lo que fuere, ¿no? Contenido finos equivalentes en un metal que predomina. Esa es otra metafísica que hay que entregar, ¿no es cierto? Y la otra columna más acá, otra metafísica, costos. Costos. O sea, esto de aquí, 911.839 toneladas, voy a extraer con este costo, 75.987. Solamente explotación, extracción. No incluyen otro concepto, TAJO, por eso se llama TAJO. Costo de explotación de ese TAJO. ¿Ok? 70, no está en costo unitario, luego vamos a llevar a costo unitario, esto es metafísica, si quieren llamarlo presupuesto, algunos llaman presupuesto, ese es el presupuesto, ¿no es cierto? Luego vamos a unitarizar esto, vamos a expresarlo en términos unitarios, ¿no es cierto? Asociado a esta metafísica que es la producción, de la mano va a la segunda parte, que son desarrollos para la producción, ¿no es cierto? Desarrollos para la producción. Lo he generalizado, en realidad aquí también van las preparaciones. Desarrollos para la producción, o sea, preparaciones y desarrollos realmente en todo. Todos los avances lineales que permitan. ¿Para qué se hace esto? Uno, se hace para preparar la mina para los siguientes años. Porque como acá se va a extraer 911.000, ¿no es cierto? Entonces la mina se va a agotar, sus recursos se va a consumir, entonces queda un déficit, ¿no es cierto? Ese déficit hay que reponer. Para reponer hay que desarrollar y preparar la mina. Preparar la mina para que se convierta en TAJO esos bloques. Y tenga reemplazo estos TAJOs cuando se agoten, estén listos. Para eso se prepara esto. En toda mina, en mina subterránea hay esto. No hay mina que no tenga. Tiene que prepararse, ¿no? Aquí también tiene su costo, ¿no? Tiene su costo, ¿no? Estos costos, estos avances, estos costos se miden en metros por mes, no, metros, dólares por cada metro debe ser esto. Bueno, esto es metros por mes, es el avance, 480 metros por mes, eso es lo que se va a medir. Esto debe ser metraje total, o sea, aquí están 110, 110, 110, acá 130, 130, son metafísicas. Al final del año se va a correr, dice, 5.760 metros de desarrollo y preparación. Galerías, cruceros, rampas, qué sé, inclinados, ¿no? Entre todo, ¿no? Bypasses, todo eso es metafísicas en avance lineal. Entonces ahí tengo 480 metros por mes.
¿no? Eso es lo que es. Se planea, se estima correcto. La realidad, ¿cuál será? De repente más. Pero eso es lo que se requiere para reponer estos recursos, ¿no? Que se van a agotar. Entonces la mina continúa el siguiente año, todo lo que he explotado prácticamente se va a preparar y los tajos están listos en cualquier momento para entrar en operación. Eso se llama la metafísica. ¿Preguntas? ¿Hubiera algo que no quede claro? Detrás de eso, como digo, hay un montón de análisis. ¿Dónde están los taladros largos? Me dirán otros. O taladros, ¿cómo se llaman los taladros diamantinos que permiten, ¿no?, ubicar, medir los recursos detrás de los desarrollos? Para que se haga un desarrollo, una rampa, un crucero, un bypass, etcétera, tiene que haber recursos medidos. Si no, ¿cómo va a ser una rampa, un pique, un crucero sin saber qué cosa tiene abajo? Entonces, para que se mida los recursos, tiene que haber o bien labor minera, que ya le hemos dicho ya, o taladros diamantinos. No hay otra forma. Mina subterránea, tiene que haber. Ok, esos son metas. Pero, sí. En el cuadro, yo puedo observar que en cada mes se da la misma cantidad, ¿no? No, este es un plan, un estimado anual, una sábana, ¿no? Ya. Pero la realidad es otra, o sea, terminó el mes y yo tengo que comparar con el resultado, o sea, eso ya es comparación, plan versus resultado. Este es un plan anual, tal como está. Por ejemplo, en el tajo 501, en el mes de enero, se tiene una cierta cantidad, ¿no? En el mes de febrero se repite, en este caso, ya que es un ejemplo, como usted lo dice. Es un ejemplo, esto, acá estoy repitiendo para fines de planeamiento, todo por igualito, ¿no es cierto? Hasta diciembre, pero como una regla. Ingeniero, no va a ser igual. Claro, claro, sí, entiendo. Ahora, en la tonelada por mes, mi pregunta sería si ahí va el promedio ponderado de todos esos meses o de uno en especial. Ahí en toneladas por mes. Ya, puedes controlar como promedio ponderado por mes. O sea, lo sacamos y puedes decir, mi plan de promedio ponderado por mes fue tanto. Y contra eso también tienes que comparar el avance. Promedio ponderado por mes en avance. Por ejemplo, el primer mes no vas a tener ningún problema, mes a mes. ¿No es cierto? El segundo mes ya tienes que comparar por 2 meses. Mi avance hasta febrero, a ver, vamos a comparar. Hasta marzo, 3 meses recorriendo el primer trimestre, mi plan era llegar a 66.000. Ahí está, 944. Vamos a suponer que has llegado, pues, a 64.000. Listo, ahí está. Eso es lo que has llegado. ¿No es cierto? ¿Cuál es tu avance? A ver, vamos a ver. ¿No es cierto? ¿Cuál es? Este es el plan. ¿De acuerdo? Este es el real. Lo que realmente has extraído. Ya pasaron los 3 meses. Ahí es el corte. ¿No es cierto? Ahí se hace el corte y compara real entre el plan, ¿no es cierto? Lo que he extraído entre lo que he planificado, menos uno en porcentaje. Si quieres, no, menos uno es opcional. ¿Qué quiere decir esto? Lo expresas en porcentajes. Normalmente es así en la. ¿Qué quiere decir? ¿Qué piensan que es? A ver, ¿cuál es la lectura? ¿Qué leo ahí? ¿Qué debo interpretar? Pasaron los 3 meses y ¿qué pasó? ¿Cuál es el resultado? Que faltó recuperar un 3.7% para igualar el plan. Exactamente, entonces aquí acá puedes poner tonelaje, ¿no? Ahí está la diferencia. Ahora sí se puede entender mejor, ¿no? Faltó 2.444 toneladas para llegar al plan. O sea, mi plan es esta. Ese era el plan. ¿No es cierto? Ese es el plan. Algunos hasta pintan un rojito, y este es el real, ¿no es cierto? Ese es el real. A ver, vamos a ver. Entonces, faltó 2.000 toneladas. Entonces acá marcamos rojo, pero en la mina trabajan con los semáforos inclusive. Rojo, cuando esto está azul, está bien. Rojo, su semáforo acá, su disco ahí, está grave. Está. Entonces, marzo, ¿qué pasó? Y si este rojo es un tajo, bueno, un tajo puede ser, los otros tienen que estar azul, pero aquí el resultado es esto, el resultado final, porque esta zona, ¿cómo está? ¿En rojo o en azul?
Eso te está indicando acá 3.7% menos, o sea, estás en deuda. ¿No es cierto? Eso es. Entonces, al final eso es lo que determina, no tanto el promedio, pero si quieres comparar con promedio también lo puedes hacer. O sea, tendría que aquí sacar el promedio de los 3 meses. ¿No es cierto? Y el promedio real de los 3 meses también. Promedio con pero te va a salir lo mismo. ¿No es cierto? Te va a salir lo mismo. Pero ahí este es lo más real, ¿no? Entonces, así vas avanzando mes a mes, ¿no? Vas comparando el acumulado, este es acumulado. Acumulado, planificado, acumulado real, en tonelaje. Y la diferencia que es deuda, ganancia o pérdida. Entonces, de acuerdo a eso, vas planificando para el siguiente mes, marzo, para el siguiente trimestre, marzo, abril y mayo, segundo trimestre, ¿qué vas a hacer? Esta deuda hay que ratear, hay que pagar, entonces quiere decir que aquí lo voy a inflar. No sé si la mina me permitirá, qué haré, no sé, pero algo tengo que hacer para pagar la deuda. Porque si sigues debiendo aquí, tu deuda va a incrementar. En el siguiente vas a aparecer con una deuda de 4 mil. ¿No es cierto? Sigue, la deuda sigue aumentando. Aquí vas a aparecer con una deuda de 6 mil. Ahí nomás te paran. ¿Y qué pasó acá? ¿Por qué sigues aumentando? La deuda va a haber problemas, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema ya de operación, ¿no? Ok, ese es el comparativo, metafísica. Lo que quiero que entienda acá es cómo se determina y qué cosas son las metafísicas. Estos son las metafísicas. Lo que estoy mostrando. Tonelaje, costo, igualito en costos, ¿no? Costo, aquí están. Los costos. Esto no está en tonelaje por mes, pero en realidad esto se debe expresar en dólares por tonelaje. Bueno, luego seguramente vamos a expresar, ¿no? Entonces, esto es la metafísica en volumen, en tonelajes. Entonces, para esta metafísica hay que costear. Esto de acá. Ay, ¿cuánto de recurso vamos a asignar para cumplir este objetivo? Y eso les van a pedir, no es que te van a dar recursos, no, no, tú tienes que pedir, el superintendente de mina por cada zona que se reúnen, ahí va a decir, oye, esto es la metafísica, esto vamos a producir. Ahora, ¿cuánto de plata nos va a significar esto? ¿Cuánto cuesta explotar, no es cierto? Y eso tenemos que pedir a finanzas, alguien tiene que financiar. ¿De dónde va a salir ese presupuesto? Calcular y decirle, pues esto voy a cumplir, necesito tanta cantidad de dinero, un recurso, ¿no? Ok, eso es, asignar un costo. Entonces, ahí está el costo físico, aquí está. Una vez tenido la metafísica, el costeo. Ahí está el costo. Ejemplo, ¿no? Costo fijo primero. En términos de volumen, no en costo unitario. Primero esto de aquí. Metafísica. Para obtener ese tonelaje mensual, dice aquí, no sé de dónde viene esto. No, está, aquí está, a ver dónde está esta metafísica. Tonelaje mensual. Aquí está. Tonelaje mensual físico, metafísica. Esto de aquí. ¿No es cierto? Eso es. Entonces quiere decir que para cumplir la metafísica, esto de aquí, total 911 mil, etcétera, al mes tengo que producir 75.987 toneladas. ¿No? Toneladas. Toneladas métricas secas. ¿Ok? Esto no está bien. ¿Por qué dice acá toneladas dólares por mes? No es todavía dólares por mes. A los otros de repente son dólares por mes. Esta es metafísica, toneladas. Estos sí son dólares, esta de acá no. Esta es metafísica, 75.987 toneladas por mes. Para producir esas toneladas, ¿no? Requiero esto. Eso es en forma general, ¿eh? O sea, es un ejemplo. Oficina de Lima requiere esa cantidad. Será pues alquileres, locales, cocheras, qué sé qué será. Energía, agua, quién será, ¿no? Al final, al mes, hay que pagar 52.800 dólares. Entonces, los encargados de Lima van a sustentar eso. De ese total, para una unidad minera, en este caso es una unidad minera, porque la empresa tiene 3 unidades, ¿no es cierto? Ese local, esa cochera, no sé, ese alquiler, esas oficinas, sirven a 3 unidades mineras. ¿No? La empresa es una sola, pero tiene varias unidades. En este caso tiene 3 unidades. Entonces, a una unidad impacta
33%, eso quiere decir. O sea, la tercera parte. Y entonces a esa unidad se le carga esa tercera parte. Ahí está. 52.800 por 33% te da 17.424. ¿Entiendes aquí en tu cuenta? Ese es por el costo de oficinas de Lima. De Lima, acá en Lima. Toda mina tiene su oficina en Lima porque es la capital. Desde aquí se monitorea, se administra la mina. ¿Ok? Oficinas en la mina, o sea, arriba, en la unidad minera. También allá hay oficina, hay gente que trabaja en la oficina allá. Contador de operaciones, ¿no es cierto? Almacén, ¿qué es eso? La misma supervisión. O sea, oficinista, pues planeamiento. Oficinas, hay que habilitar oficinas. Entonces, ahí también una planilla. Ahí está. 75.600 cuesta. Debe ser una mina pequeña, parece. ¿No es cierto? 100%. Solamente atiende a una unidad, o sea, esa unidad minera. Ahí no comparte con nadie ese costo. ¿No es cierto? Entonces se carga al 100% los 75.000. Planilla de Lima. Ahí está, mira, ahí están los gerentes. Gerente general, gerente comercial, gerente logístico, gerente financiero, gerente de tecnología de información, gerente de otros proyectos. Un equipo de gerentes, ¿no? ¿No es cierto? Detrás de gerentes, los asistentes, ¿no es cierto? Los técnicos, los contadores, financistas, ¿no? Analistas. Una oficina completa. Una mediana minería tenía como 80, 120 trabajadores en línea. Porque se requiere, ¿no? Entonces aquí esa es su planilla. Cuesta al mes 1.500 millones de... ¿no? 1.500 millones, ¿no? ¿Sí? 1.500... No, 1.500.000. 1.500.000 dólares significa sostener esa planilla. Todas esas oficinas igual atienden a tres unidades, por eso 33%. O sea, para una sola unidad, 495.000. Oye, pregunta. Ahí la pregunta está. ¿Estará correcto asignar a 33%? O sea, un tercio a cada uno. Pregúntense, a ver, ese es el problema, ¿no? Que las tres unidades producirán igual, consumirán los mismos recursos, la igualdad de recursos, ¿no es cierto? Este gerente, vamos a suponer un gerente nomás, uno solo que gane mucha plata, ¿no es cierto? Atenderá a las tres unidades por igual, o sea, su esfuerzo estará dirigido, su atención, ¿no es cierto? Estará dirigido por igual a las tres unidades, según esto es igual, ¿no? Igualito, y se reparte aritméticamente, ¿no? Divide entre tres y listo. Los analistas dicen que eso es imposible. ¿Cómo vas a dirigir? ¿Vas a dividir entre tres? Eso es imposible. No hay forma tal como. Si la unidad hablara, si el Tajo hablara, nos da una patada, porque no es lo mismo. Nosotros, igual que ustedes, pero no consumen igual en alimentos, no consumimos igual. Unos consumen más, otros menos. En el examen tampoco rinden igual, unos rinden más, otros menos, otro promedio. Y así somos, pues, somos esfuerzos distintos. En la chamba también es igual. ¿No es cierto? Entonces, no se puede decir que un gerente rinde igual a los tres tajos. Pero sin embargo, acá, mira, dividió entre tres. Esa es una de las falacias. Bueno, vamos a aceptar que así sea. Planilla de mina, otros tantos, otros gastos, teléfonos, celulares, computadoras, gastos de representación, viático, porque los gerentes van, vienen, hoteles, etcétera, etcétera. Eso es eso. Entonces, al final, 1.465.000 en total, 2.5 millones prácticamente, ¿no es cierto? Ahí está, 2.5 millones. Ese es el costo fijo total en dólares. Costo fijo. Este costo fijo que estoy remarcando ahí con cuadrito, eso aproximadamente no va a cambiar mes a mes. Unos dolarillos por ahí más que bien, pero en promedio va a ser ahí, 2.500, 2.5 millones, ¿no es cierto? No va a cambiar. Ahí va a estar permanente durante el año. No debería cambiar mucho. A menos que haya algún problema, aumente más, acá algo que se altere, ¿no? Pero ese es el programa, presupuesto, no va a cambiar. Entonces, si esto es el costo fijo, y lo divido entre la meta física y sale pues el costo unitario. Ahí está.
costo unitario, 33.36 dólares la tonelada. ¿No es cierto? Ahí está. 33.36 dólares la tonelada de costo fijo. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si aumento ese 75? En lugar de 75 pongo 95.000. ¿Y creen que puede pasar? ¿Puedo forzar? Depende de la mina, pues capacidad de la mina. Lo vamos a probar. 95.000 le he puesto, mira, a propósito, ¿no? Hoy 20.000 más, pues le digo, con los mismos recursos, no voy a aumentar ni más, porque hay capacidad operativa. ¿Qué pasó? ¿Bajó, sí o no? Sí. 23, bajó a 26. Costo fijo bajo. Esa es la estrategia en mina, ¿no? O sea, producir a plena capacidad. Entonces la pregunta era, ¿este 75.000 está a plena capacidad? O sea, al máximo esfuerzo, ¿no? En las oficinas de Lima, los gerentes, todos están, como decíamos ayer, el salón está lleno de 40, los 40 alumnos están ahí. De repente están trabajando el profesor con 20 alumnos, con 15 alumnos. Las oficinas están muy grandes, la cochera, solamente en la cochera está estacionado 5 carros. Y hay espacio inmenso, hay patios por las puras. Alquiler de oficina por las puras, las azoteas están, ¿no es cierto?, disponibles. Eso es, la infraestructura está sobredimensionada, porque el alquiler va a pagar lo mismo. Esos espacios cuestan, así sea el dueño, tiene un costo. Entonces, no está trabajando a plena capacidad. Y entonces, para que trabaje a plena capacidad, esto hay que incrementar. Entonces, con la joya. El costo fijo está para más, pero la mina no está produciendo. Entonces, dos cosas puedes hacer. Si esto no da más, porque es operación, no da más, pues la mina tiene límite, ¿no es cierto? No es una fábrica. No da más, está al tope, al 100%, entonces esto está sobredimensionado, hay que bajar. ¿No es cierto? Hay muchos gerentes, ¿no? Hay que estudiar las cargas de trabajo y se tiene que reducir. Para atender esa producción, de repente con 50% de esto lo atendemos. Igual van a producir. O sea, dos cosas podemos hacer. O incrementamos la producción o reducimos esto. Para poder reducir esto de acá. Costo fijo unitario, porque eso es lo que importa al final. Vas a reducir el costo fijo. Bueno, eso es en forma global, pero para la unidad, esto de aquí. 19.17 dólares la tonelada en costo fijo. ¿No es cierto? Costo fijo. Y nosotros en la mina peleamos fue que esto baja este costo fijo. Y ya sea, como digo, incrementando el tonelaje o reduciendo el tamaño, ¿no? La burocracia, ¿no? Que no está ligado directamente al proceso productivo. Es necesario, sí, pero que falte uno de ellos o uno menos, no se va a perder ni un gramo de mineral en la mina. Igual la mina va a producir. ¿No es cierto? ¿Ok? ¿Está claro o tienen alguna pregunta al respecto? Ingeniero, la metafísica en definición sería el plan, ¿no? Lo planeado. Sí, lo planeado. Lo planeado de las principales variables de la mina. Yo he puesto un ejemplo, metafísica, lo que concierne a mina, o sea, metas físicas de la mina. ¿No es cierto? En la unidad minera hay varios procesos, ¿no es cierto? O departamentos. Cada uno hace su metafísica. Geología, por ejemplo, ¿qué metafísica? ¿Cuál será su metafísica del departamento de geología? 5 variables le piden mínimo, así como nosotros les pedimos a ustedes entre 5 y 4 preguntas en los exámenes, igualitos allá, entre 4 y 5 variables clave para calificarle sus metafísicas. Variables claves de éxito. ¿No es cierto? Geología, mina igual. Cuando usted vaya a la mina a trabajar, le van a pedir 5 preguntas, como se dice, 5 claves en tu operación. ¿Cuáles son? ¿No es cierto? Y planta igual. Ya les digo desde ahora, si quieren un comentario. La primera clave es seguridad. No tiene que accidentar. Ni al personal, ni al tajo, ni a las instalaciones. Ese es un indicador. ¿Cómo mide esa accidentabilidad? En caso de las personas, mide por índice de frecuencia. IF, esto ya han estudiado, ¿no? Índice de frecuencia. ¿Qué mide eso? Accidentabilidad
en un intervalo de tiempo, de un tiempo a un tiempo, un periodo, ni siquiera, en 2 días, en 5 días, una semana, un mes, etcétera. ¿Cuál es el índice de frecuencia? Cuando más alto es ese numerito, 6.5, 10, no sé cuánto será, 10, 20, quiere decir que, por ejemplo, un índice de frecuencia, 10, quiere decir que tus accidentes se producen cada, por decir, cada 2, 3 días. Así sea leve, algunos inclusive, incidente, pero incidente no se computa tanto, pero accidente desde incapacitante. Incapacitante significa un día de descanso. Un día de descanso ya es incapacitante. Incapacidad temporal ya entra al registro. Eso es, entra al registro de índice de frecuencia. Si golpeó un dedo y se sacó un dedo, se hizo una herida, un corte en el dedo, es un incapacitante. Le dieron 3 días de descanso de repente. Ya es un incapacitante. Eso cuenta. Eso ha sido por suerte, dicen los estudiosos, ¿no? Podría haberse volado la mano. Pero felizmente tuvo suerte y solamente le voló el dedo. Podría haberle por el dedo y la cabeza solamente hay 30 centímetros. El banco pasó por el dedo. Podría haber pasado por la cabeza y era fatal. ¿No es cierto? Entonces ya, pues, ese es el índice de frecuencia. Ese accidente, ese mide, mira lo que ocurrió, ¿no? Ese es un indicador. ¿No es cierto? Eso van a medirla. A todos nos miden. Índice de frecuencia, primer indicador. En su área de trabajo. Ya tiene que cuidar a la gente. No, sí, y así, ¿no? Ese va a ser su primer indicador. Y así el segundo indicador, tercer indicador, y uno de los indicadores va a ser esto. Producción, resultados operativos, sean. Indicador, resultados operativos. ¿A qué se comprometió y qué está entregando? ¿No es cierto? Eso es un indicador para nosotros clave, ¿no? Resultados operativos. Ok, entonces está claro, ¿no? Metafísica. Muy bien. Ingeniero, Ahora. ¿podría explicar qué significan esos costos de la última columna de la derecha? Esto de acá. Sí, ingeniero, por favor. Ya, esto significa el costo fijo que corresponde a una unidad minera. Esto dijimos, este costo significa el costo, ¿no? Esta partecita, ¿no? No la primera, esta, ¿no? Esta partecita significa el costo fijo de toda la empresa, si quieren. O sea, para mover esta costa de acá, para explotar esa cantidad. ¿No es cierto? Eso se va a explotar en una unidad minera aquí, ¿no? Ahí vamos a traerlo adelante. Eso se va a explotar ahí, o sea, va a salir de una unidad minera. Pero esa unidad minera va a consumir directamente, no directamente, indirectamente este costo. En oficinas minas, en Lima, planilla en Lima, pero solamente eso 33% va a impactar a esa unidad, una unidad minera. ¿No? Planilla de mina. Ahí está el costo total de toda la oficina de Lima, pero de esos 100%, ¿no? Va a impactar a la mina, a la unidad minera. Y otros costos, le dije un poco costos escondidos, esos son algunas minucias como los teléfonos, celulares, laptops que le dan a los ingenieros, ¿no es cierto? Viáticos, a los ingenieros le dan viáticos, ¿no es cierto? Para su almuerzo, cuando viajan, esos gastos de representación, todo eso significa eso. Entonces la unidad minera va a gastar esta cantidad para producir 75.987. Eso es lo que está estimando, un costo estimado un costo fijo estimado para producir 75.987 toneladas. ¿Bien? ¿Quedó o no? Ingeniero, ingeniero, ¿me escucha? Sí, le escucho. El 19,17, ingeniero, ese valor, de acuerdo a las toneladas, bueno, los 75.000, ¿estará bien o en el promedio o Está puede bajo, ser? está muy bajo. Si fuese así, está muy bien. Es excelente, un costo fijo excelente. Quiere decir que la diferencia, o sea, más de 80%, 81% y pico, ¿no? Será el costo variable. Sí. Eso es un excelente, una gestión excelente, según hoy. Antes era eso una barbaridad, pero hoy casi las minas están podando. ¿No? Entonces, el costo fijo, esto es muy rígido, pues no puedes cambiar esto, ¿no? Entonces, cuando más pequeño es esto, es mejor. El costo variable, su contraparte es más, por eso se llama variable, es flexible eso, la puedes mover.
flexible. Entonces, lo que haces con esto, la estrategia es eso, ¿no? Lo que hacen las minas con esto es evitan el riesgo. No arriesgan, entonces evitan el riesgo. Y la mayor parte es costo variable, eso es flexible, no hay riesgo, riesgo mínimo, riesgo calculado en todo caso. Entonces, la mayor parte de la operación, según este cuadro, está en manos de terceros. ¿Qué cosa está en costo fijo? Acá no hay contratista, por ejemplo, solamente hay oficina de Lima, planilla, ¿no? Planilla dorada, le llaman algunos, de gerentes, ¿no? O sea, lo básico, ¿no? Lo que la mina necesita. En el futuro, cuando ya la mina sea totalmente automatizada, dice, una sola oficinita y un par de ahí, personita va a monitorear toda la mina, así dice. Ya no va a haber planilla, ya no va a haber gente, ¿no? Y entonces cada vez vamos mirando eso. Costo fijo, bajísimo, 19% es bajo. No, pero en las actuales circunstancias, como digo, para las minas, algunas minas eso es excelente. Muy bien, un costo bien gestionado. ¿Ok? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces seguimos. Seguimos, entonces... ¿Cómo calculamos el costo variable? La otra parte, ya calculamos, ya estimamos, ya tienen idea cómo se calcula o se estima un costo fijo. Ya, primero hay que calcular el volumen, ¿no es cierto? Luego, uno por uno calculas los ítems, los componentes de ese costo fijo. Imagínense, ustedes son, no sé, pues un fabricante de, a ver, de zapatos, por decir, ¿no? Fabricante de zapatos, listo. Entonces tienen que... Primero calcular cuántos pares de zapatos o toneladas de zapatos, como quieran llamarlo, docenas de zapatos, una unidad de medida, van a producir al mes. ¿Puedo decir un ejemplo? 100 docenas voy a producir al mes, muy bien. Para 100, producir 100 docenas de zapatos, porque tiene mercado, pues ya está estudiado eso. ¿Qué requieres? Recursos, ahí vas a ver. Pues ahí apunto, comienzas a apuntar. Necesito alquilar una fábrica, un local, ¿no es cierto? Implementado, ¿cuánto te costará el local? Necesito dos gerentes, ¿no es cierto? Necesito personal, el contador, legal, el abogado, supervisor, y vas haciendo listas, ¿no? Eso es la planilla. Vas a estar reduciendo como planilla. Pues hay un montón de personas ahí, contadores, legales, financistas, gerentes, ¿no? Una lista, detrás de una lista, ¿no? Toda esa lista cuesta esto, ¿no es cierto? Entonces usted igualito, ¿no? Para los zapatos igual, listan acá una lista, ahí van, terminan la lista y suman, ahí está tu cosa. Para producir 100 docenas de zapatos, de repente le va a decir, costo fijo cuesta, por decir, ¿no? 30 mil dólares. 30 mil dólares. Eso es lo que cuesta para producir 100 docenas. ¿No es cierto? 100 docenas. 100 por 12 lo multiplico, sería 1.200, ¿no? 100 por 12, 1.200. 1.200 pares de zapatos. 1.200 pares de zapatos. Entonces... 30.000, dijimos, ¿no? 30.000 entre 1.200 dividido, eso sería el costo de un zapato. Costo fijo de un zapato. ¿No es cierto? Un par de zapatos. Un par de zapatos costaría, en costo fijo, tan, no sé cuánto saldrá. 30.000 entre 12, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entre 1.200, perdón. 30.000 entre 1.200, o sea, 300 entre 12, ¿no? Eso sería, pues, el costo fijo. Ahora a eso hay que agregar el costo variable. El costo variable es lo que requiere fabricar el zapato, insumos, el cuero, el hilo, la máquina, el personal, el obrero, el que va a coser, ¿no es cierto? Eso, pues esa es otra cosa, costo variable. Eso se llama costo directo o costo variable. Costo variable. Si no produces ni un zapato, no hay ni un hilo, ni cuero, ¿para qué vas a consumir? Ni un cuero vas a consumir. No es cierto, no hay consumo. Pero basta que produzcas un par y ya se consume un pedazo de cuero, ¿no? No es cierto. Pero el costo fijo aquí, que ya está contratado el local, ¿no? El gerente, etcétera, no lo despide después al gerente de un día para otro. Si ya está planificado, en el mes vas a pagar eso. Produzcas o no produzcas. Por eso se llama costo fijo. El alquiler, ¿no es cierto? La energía, porque estos señores consumen energía en sus oficinas, todo eso hay que pagar. Eso, por eso se llama costo fijo. Lo calculemos el costo variable. ¿Quién consume el costo variable? El tajo en la mina, en nuestro caso. En el caso del zapato, el zapato. En la mina, el tajo. Este es el tajo. Acá está un ejemplo, ¿no? Tajo 501, ahí está. Este es el que consume el costo variable. ¿No es cierto? Entonces,
tenemos que diseñar, pues, el detalle. Esto es sencillo, esto no es nada del otro mundo. Fácil para calcular el costo directo. Pues decimos, a ver, costo 501, método de explotación, sublevel stopping, ahí estaba, perforación con taladro largo, una variante, ¿no? Parámetros de diseño del tajo, ahí están los parámetros, o sea, las principales características, ¿no?, del tajo en materia de costeo, por ejemplo, la malla de perforación, el ancho, la cara libre, no sé, el ancho de minado, cosas así, ¿saben? Ancho geológico, que ya les he enseñado, ancho de minado del plan, ¿no?, longitud del tajo, longitud del taladro, altura de corte, eso ya saben ustedes, familiarizados, ¿no es cierto? Distancia del disparo, se va a disparar desde por filas, no se dispara todo el tajo, por filas, o sea, pedazo por pedazo, ¿no? ¿No es cierto? 4.50 se va a disparar, entonces, teniendo esa característica, ya tienes el volumen, ¿no?, disparado, o volumen por corte, no sé cómo es esto, a ver, ahí está. Volumen del tajo, porque está considerando longitud del tajo, un corte debe ser, ¿no es cierto? Volumen y tonelaje por corte, así es, tonelaje por corte. Volumen por corte multiplica por su peso específico, ahí está, ¿no? Y ya tienes el volumen por cada corte, o sea, los 15 metros de altura, ¿no? Porque es un taladro largo. 44.629 toneladas por corte, ahí está bien clarito, está señalando toneladas por corte, ese es tu plan, ¿no? El diseño, ¿no? De entrada, ahí está, estoy marcando con azulito, ¿no? ¿No es cierto? Ese es diseño, parámetro de diseño, de las características de la obra. Para costeo, cualquier obra que sea en la mina, tajo, avances lineales, cualquier cosa, ¿no? Instalación de pernos, relleno hidráulico, siempre va a tener esta primera parte. Parámetros de diseño de la obra. ¿En qué consiste la obra? Rellenar un tajo, armar una tolva, ¿no es cierto? Contratar un personal, alquilar un móvil, un jumbo, un carro, lo que sea. ¿Qué vas a hacer? Voy a desatorar, dice la chimenea, sea atorado. ¿Qué costea? ¿Cuánto cuesta desatorar? Hay que hacer esto. Parámetro de diseño. ¿En qué consiste ese atoro? ¿No es cierto? ¿Qué recursos va a consumir? Ese recurso tiene un costo. Costeas al final y dices, no, esto por cada hora que el hombrecito, o dos hombrecitos, o tres que van a entrar, cuesta tanto. Depende cuántas horas va a consumir para desatorar esa chimenea, ¿no? Por decirlo. ¿No es cierto? Entonces ahí está su parámetro de diseño, ¿no? Programa por mes, ¿no? Está, dice acá, medio corte. O sea, medio corte va a ser, es un programa, ¿no? Entonces de este corte solamente medio corte le va a extraer 22.000 toneladas. Eso es lo que va a extraer. ¿Listo? Entonces, días de trabajo, 26 días del mes, no es 30 días, por si acaso. Los otros días, los domingos, los feriados, etcétera, eso es un beneficio social. No se computa los 30 días. La gente, aunque la mina trabaja los 365 días del año, pero las personas no. Las personas están rotando, ¿no es cierto? Entienden eso, ¿no? 26 días. Los otros días son beneficios sociales. Número de guardias, 2. Ahí está, días de trabajo al año, 365. Días de trabajo promedio por mes, 30.42. 42 a veces algunos no consideran, otros exacto, tal como sale. Algunos 30 nomás, el 42 para nosotros es a favor mío. 30, ¿no? Y listo, ahí está. Metros perforados por guardia. Ah, este es un indicador de taladro largo, un dato adicional. O sea, esta es perforación de taladro largo se mide también por metros perforados. El taladro largo se mide por cada metro perforado en una guardia. 120, dice en este caso, el rendimiento. ¿Sí? Tipo de cambio, 350. Tipo de perforación, taladros largos, peso del mineral, 3.22 toneladas por metro cúbico, eficiencia de operación, ahí está, 72%, espaciamiento entre taladro y taladro es esto, ¿no es cierto? Eso ustedes entienden muy bien, ¿no? Espaciamiento, burden, ¿no? Distancia a la cara libre, de aquí hasta acá, ese es el burden. Diseño de malla, ¿no? Eso, ¿para qué sirve eso? Para calcular la cantidad de explosivo. Por eso está entrando ahí todo. Todas las características tienen que entrar acá, para que puedas calcular luego estos recursos, ¿no es cierto? Taladros de alivio, o sea, taladros vacíos, estas de acá, en los que están con naranjita, no consume explosivo, pero sí consume acero, porque se va a perforar, no se va a cargar. Ese es el taladro de alivio. ¿Y para qué se hace? Estos taladros de alivio se hacen en tajo para obtener un perfilado, ¿no? Un acabado, si quieren un perfilado en el tajo, perfecto, casi perfecto, cuasi perfecto. Un tajo, o sea, qué precioso, bien definido las caras.
Si no haces cara libre, cualquier cosa podría salir. De salir va a salir, pero no va a ser bien, pues, rugoso, bancos, qué sé, ¿no? Entonces, quieren obtener una calidad de disparo, taladro largo. Consumen este taladro de alivio. Consume más este recursos, sí, pero obtienes mejores resultados. Ya depende de cada uno, ¿sí? Es opcional si quieren hacerlo. Diámetro del taladro, 51 pulgadas, o sea, 2 pulgadas de diámetro. Metros de perforación por mes, 77.300, dice, supongo que estará calculado por ahí. Ahí está, amarrado, ¿eh? Ya ustedes lo chequean eso, ¿no? Rendimiento por disparo, 6.76 metros por cada disparo. Esa está función de esto, creo que está. A ver. No sé con quién está amarrando esto. De algún sitio viene esto. 6.76 metros por disparo. ¿Qué más? Beneficios sociales del trabajador. Este trabajador, si no me equivoco, es de compañía. De compañía. Tiene, siempre, es muy barato esto, ¿no? Beneficios sociales. Aquí está, pues, sus domingos, sus feriados, sus vacaciones, sus aguinaldos, ¿no es cierto? Su escolaridad, no sé. Hay un montón de beneficios en la mina. Todo eso suma. O sea, significa 136% más de lo que gana en su salario base. Más del doble, ¿no? Y así, entonces, a la mina no le conviene pagar eso, pues, ni hablar, va a tercerizar. Cuando está en tercero contrato, ¿qué va a pagar? El contrato paga solamente lo que la ley indica. La ley indica solamente darle su gratificación y listo, ¿no? Su CTS también es el otro, nada más. O sea, dos gratificaciones al año y un CTS, 15 sueldos. Eso es todo. En cambio, aquí no, ¿eh? Aquí tiene aparte asignación por escolaridad, primero de mayo, el día del minero, el día de la madre, nocturno, feriado, ¿no? El feriado, domingo, por favor, el domingo es feriado. Pero si te llaman a trabajar ese día, ganas tres veces. ¿No es cierto? Todo eso está incluido. No, empleados. Los empleados tienen otro beneficio. Es el régimen distinto. El de arriba es obrero. Esto es empleado. ¿Empleado quiénes son? Los supervisores. Nosotros somos empleados. Usted va a ganar un sueldo al mes. En cambio, esto gana una jornada. Salario. Un jornal diario. Planilla diaria. Diaria, algunos llaman. Planilla diaria. Planilla mensual. Así es, joven. Entonces, una vez diseñada esta matriz, porque para todo va a ser igual, yo solamente voy a mostrarle una nada más, un ejemplo, el resto igual. Entonces, una vez diseñado el, ¿no?, caracterizado el diseño de esa obra, en este caso el tajo, ya entramos a evaluar el consumo de recursos. Hola, dime. No se escucha, mucha bulla. No escuché nada. Quería preguntar, creo.
vas a poder. Yo conozco, pues, años estoy en esto. No, sí puedes, no vas a poder. Así que te voy a poner, por decir, 105, y esto está bien. Esto es lo más razonable. Es decir, que tu costo que presentes, este es el costo real. Eso es lo que te voy a pagar. Porque no quiero que me hagas perder a mí y me hagas quedar mal, porque tu costo está mal hecho. Ellos asombrados dicen, oye, ese ingeniero más, esto está bien. Bueno, si es así, me está pagando más contento. Bueno, ya está bien. Pero eso es. Porque si tú dices que vas a obtener ese costo que está acá con 140, estás estafando. Estás engañando, porque no vas a poder. Porque yo había hecho eso. Nosotros hemos pasado por esas circunstancias. Con esto no vas a lograr. Ese no es tu costo. ¿No es cierto? Para eso sirve esto. Entonces, ahí está una estimación de costos de frente, tajos, rampas, crucero, etc. Esto, los que trabajan en planeamiento, pan de cada día. Operaciones no tanto, porque operación se dedica a operar la mina, pues, una supervisión, todo eso, pero luego, como entiende la lógica, cómo funciona la mina, una vez que entiende y sale a planeamiento, va a ser un experto. Se la conoce todo, ¿no? ¿Sí? Eso es. Ok, ¿preguntas? Calladito, ¿qué pasa? ¿O no han entendido nada? ¿O es demasiado sencillo? ¿O si han ido? ¿Ya no están ahí? No sé si se entendió. Están ahí por ahí. Ok, entonces ustedes pues construyen esto. Mira, algunos están, ¿no? Hechos, otros no están. Por ejemplo, esto creo que ahí está falta, ¿eh? ¿No es cierto? O sea, tienen que hacer ejercicio, ¿no? Para familiarizarse. La rutina es la misma, ¿no? Falta hacer, háganlo. ¿No es cierto? Inventen si quieren datos, ¿eh? Más o menos esto está, tiene sentido. De repente algunas cosas están. Ingeniero, y eso es lo que se hace en mina. Sí, todas las minas hacen eso. Que el formato puede cambiar algo, pero tiene ese sentido. Nosotros, yo he hecho eso siempre en las minas. ¿No es cierto? Ingeniero, ¿eso hace planeamiento o hace operaciones? Planeamiento. Operaciones tiene que entender, o sea, operaciones controla que se cumpla. Planeamiento hace los formatos, los cálculos, los estándares, porque esto consume tiempo. En operaciones no se puede distraer en esto, ¿no? Planeamiento se dedica a esto, está sentado todo el día ahí, analizando, ¿no es cierto?, calculando las eficiencias, rendimiento, haciendo corridas, escenario 1, escenario 2, ¿qué pasa si yo pongo un poquito más?, ¿qué pasa si yo ajusto un poco más? Tiene que tener sentido, ¿no? Ajusta un poquito más, luego tiene que sustentar, ¿no? Es que él, porque a él le gusta así, lo hacen, ¿no? Tiene que convencer, porque luego va a exponer a una reunión interna y tiene que convencer al superintendente, porque como este costo es de mina, el superintendente tiene que aprobar, pues, porque se va a cargar a su cuenta. Entonces el superintendente tiene sus planeadores, pues, que se dedican a eso. Y el superintendente que no sabe, que no sepa de esto, pucha, se lo come, entonces de repente el planeador le palabrea, le sale así, el superintendente va a quedar mal, él va a quedar finalmente mal. ¿No es cierto? Porque no va a cumplir. Entonces, por eso es superintendente. Entonces, eso es pata, pues, mínimo, siquiera sus 10 años de experiencia. Ha pasado por todas esas etapas. Ya saben. Entonces, escucha atentamente a su planeador la exposición y le refuta, le dice, no, eso está, no es así. Y Sasá está muy bien. Si está bien, le felicita muy bien. ¿No es cierto? Aprobado. ¿No es cierto? Listo. Ese es el costo estándar. Costo base. Una vez que se tiene esto, salgamos al mercado. Si quieres tercerizar, esta es tu referencia, tu base, en todo el tercero, en afuera, se convoca a licitación, presenten sus propuestas. Listo, entonces el planeamiento que hace la mina le da el formato en blanco, o sea, esta parte dará, pero alguna cosa, solamente la obra, ¿no? Las características de la obra, va a ser talado largo, mira, altura de corte tal, el diseño, los planos, etcétera, ¿no? Y le da eso, sí. Ahí está, visitan a la mina, ahí está la mina, la obra, ¿no es cierto? Listo, propuesta, ahí está el formato en blanco, rellena esto, pam, pam. ¿Cuánto me vas a cobrar? ¿No es cierto? Por una batería de tajo, ¿no? Por un tajo. Ahora vamos a ver el resumen. ¿Listo? Eso es, entonces ya, pues, sobre eso van a presentar las propuestas, ¿no es cierto? Entonces el ingeniero de planeamiento, el comité, los va a chequear, ¿no? Y entonces ahí, pues, ¿no? Dicen, este califica, este no califica, este sí. Por lo menos se va a seleccionar por lo menos a 3 contratistas. Y es como ustedes postulan una chamba, pues, postulantes un montón. Sale un aviso y se presentan 100, ¿no es cierto? Entonces, de ahí tienen que escoger, pues, a los 3, 4, 5 mejores. Aquí, más o menos, aparentemente en su currículum, ¿no es cierto? Vende.
De esos cinco, al final en la entrevista escogerá uno. Igual sí. ¿No es cierto? Esos cinco van a ser escogidos, van a ir a la mina, van a exponer, ¿no? Cómo calculó el costo, etcétera. Entonces va a convencer, el que convence, ya. Es una de las variables del costo, ¿no? El otro es su capacidad financiera. Hay otra cosa, ¿no es cierto? Que se evalúa, ¿no? ¿Ok? Entonces de ahí se va a escoger el mejor contratista. Ahí no se va a escoger porque es su padrino, su compadre. Pucha, escojas a tu compadre, pues, ¿no? Está bien que sea tu compadre, pero tiene que ser bueno. No escojas porque es tu compadre, olvídate, te va a tumbar a ti. Así que no, no conviene. Tiene que ser eficiente, conocido y bueno, de amplia experiencia, que conoce este tema en todo día. Con eso te vas arriba, ¿sí no? Listo, los dos caen, tú y tu compadre van a caer los dos. Desacreditados los dos. Ok, entonces, una vez que se tienen los costos directos, aquí están, ese costo directo, 6.25. ¿De dónde he traído esto? De esta hojita, pero pues acá está, mira. Este es el costo directo, 6.25. Eso está aquí en esta hoja resumen, ahí está. ¿No es cierto? 6.25, ahí está amarrado la formulita. De ahí viene ese costo. Entonces, cada tajo, cada uno de esta batería de tajos, tiene su costo directo. Aquí le he puesto a prueba para dejar, ya no está amarrado. El primero, pero debería estar amarrado. Esto procederá pues del segundo tajo. De aquí, acá está. De ahí debería venir. Listo, ya está amarrado. El tercer tajo, igualito, ¿no? Debería venir de aquí. Aquí está cero, ¿no? No hay, entonces ya se maleó. Por eso seguro le he puesto así para cálculo, ¿no? Vamos a poner, vamos a volver a lo que está. Listo, ahí está. Pues cada tajo tiene su hoja y su cálculo de costo directo y luego se resume aquí. Ahí están los cinco o seis tajos, sus costos directos calculados y ahí está el costo directo de explotación de los cinco o seis tajos, en este caso, seis tajos. ¿No es cierto? Su promedio ponderado del costo de explotación directo, costo directo de los seis tajos. Los 75 mil toneladas, ahí está la meta física, ahí está el costo directo del tajo. Costo directo del tajo. Perfecto, hasta ahí no deberían tener dudas. Muy bien. Este costo directo se va ahora traducir a costo ya no unitario. Costo, este era costo directo unitario, dólares por tonelada, fíjense. ¿No es cierto? Este es dólares por tonelada. Se va ahora materializar en dólares, ya no en costo unitario, sino costo total. Una multiplicación nada más, ¿no? Tonelaje por su costo directo unitario. Entonces ya el costo total es ese. ¿No es cierto? Costo total. Ok. ¿Para qué se hace eso? Para que el costo fijo que era un solo valor, esto de acá, ¿esto de dónde viene? Costo fijo, mira, ahí 1.465.000, estaba acá. 1.465.000, ahí está. Eso lo voy a distribuir al tajo, ese costo fijo. ¿Quién va a ser el distribuidor de este tajo, de este costo fijo? El costo variable o costo directo, esto ya. Para eso uso este distribuidor. Y digo, ¿no? Mira, el tajo 1 cuesta 139 mil. Multiplicación de tonelaje por su costo unitario. Y así, ¿no? Tajo 7963 cuesta esto. Producción por su costo unitario. Listo. Sumo al final. Ahí está. Faltó un tajo acá. Pongamos pues un tajo. A ver, no sé por qué no multiplico acá. Listo. Sumamos pues todo, ¿no? Sumemos todo. ¿No es cierto? Ahí está. Sumamos todo, cuesta 1.296.000. Costo variable total de los seis tajos. Perfecto. Listo. De igual forma debo hacer en los avances lineales. O primero hagamos si quieren aquí, ahí está nada más. Entonces, mi costo, sí tenemos que hacer avances porque va a distribuir el costo total, el 100%. Este es el 100% que hay que distribuir. Ese es el costo fijo, 100%. Entonces, yo tengo que distribuir tanto en la explotación como avances lineales. Los avances lineales también tienen su costo unitario, ¿no es cierto? Y en este caso se mide dólares por cada metro avanzado. En el tajo se mide
dólares por cada tonelada extraída, tonelada de mineral extraído. En el caso de los avances, repito, dólares por cada metro avanzado. En esta sección cuesta, esta otra sección cuesta, esta otra sección cuesta, sección tal, secciones típicas, ¿no es cierto? Al mes, ahí está su programa, va a avanzar 120 metros, 230, total 960 metros al mes para este programa, metafísico. Eso, costo directo, cuesta esto. Ya le expliqué cómo se calcula esto, costo directo. Luego, el costo directo, pero total, ¿no? Dólares, ahí está, igual que tonelada, igual. Porcentaje. ¿Qué porcentaje representa este costo respecto al total? ¿No es cierto? ¿El total quién es? 100%. El total es esta de acá, la suma de los dos. Explotación más avances lineales. ¿No es cierto? Explotación, costo total de explotación más costo de avances lineales. Metafísica. Ah, entonces mi costo total es $1.448.212. Costo total. ¿Y eso qué es? 100%. ¿No es cierto? 100%. Si eso es 100%, entonces cada parte, ¿cuánto será? Regresión nada más. Regla de tres simple o como quieran llamarlo. Parte cada, ¿cuánto cuesta el tajo 1? En costo directo. Cuesta lo que consume entre el total. Lo que consume el tajo entre el total. ¿Listo? 9.63%. El segundo tajo igualito. Lo que consume el tajo entre el total. Listo. 9.60%. Y así. ¿Listo? Lo basta calcular uno solo, el resto lo copias nomás y ya está. ¿No es cierto? Ahí está. Verificas lo que consume el tajo entre el total. Pues ese es su porcentaje de incidencia, su impacto. Eso es lo que consume en costo directo. En avances lineales igual, la misma historia. Ahí está. Igual. Entonces, como primera conclusión, ya podemos decir, ¿no? Tajos consume, vamos a poner en entero, no de decimales, porque si no, no confundimos. Hacerla sencilla, ¿listo? 69% del total de costo directo consume el tajo, explotación. Y 31% consume avance lineal. La suma de los dos a los 100%. ¿Está bien distribuido? He hecho una distribución del costo directo. ¿Correcto? He hecho una distribución del costo directo, sencillo. Ya está distribuido mi costo directo, hasta aquí en términos de porcentaje. Incidencia. Este es el mejor distribuidor, decimos en mina. El costo directo es el mejor distribuidor del costo fijo. Si un tajo ha consumido un recurso, ¿no? En este caso dinero, 10%, entonces en costo fijo también debe consumir 10%. Esa es la lógica. Ese es el concepto. No es que un costo fijo como antes hemos dicho, la mitad o la tercia, ¿cuántos tajos son? Son 6, ya divido esto entre 6. No, no es así, no funciona así. Eso sería pésimo, ¿no? Entonces ya prácticamente esto se ha estandarizado. En otras industrias dicen ABC es el mejor, costeo ABC, averígüense eso, costeo ABC es el mejor distribuidor de costos. En el caso de zapatos, por ejemplo, también tiene su costo fijo. ¿Cómo distribuye esos 30.000 de que dijimos en zapatos? Al par de zapatos, porque quiero saber cuánto cuesta un par de zapatos en costo fijo y costo variable, los dos costos. Así como en la camioneta, ¿no? Costo fijo, o sea, costo de propiedad y costo de operación, algo así. Aquí también tengo que decir cuánto me cuesta este tajo en costo directo y en costo indirecto. O costo variable y costo fijo. ¿Cuánto me cuesta? Eso es lo que deseo saber. Para luego medir, pues, contra el valor de mineral y decir si el tajo me paga o no paga. ¿Exploto o no exploto? ¿Es reserva o recurso? ¿No es cierto? Porque si no, pucha, que un error. De repente estoy explotando un tajo que no paga. Esfuerzo inútil. Porque su costo es superior al valor de mineral. ¿No es cierto? Pues necesito asociar el costo fijo. Para eso es esto. Entonces el concepto es, repito, para distribuir este costo fijo, que es una bolsa, necesito saber cuál es el mejor distribuidor.
Y mina, hemos, ya prácticamente hemos, por usos y costumbres, hemos estandarizado. Nadie ha dicho lo contrario. Y el mejor distribuidor es el costo directo, el costo variable. Que a veces será para otra cosa. El costo directo es el mejor distribuidor. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si este tajo, 501, o cualquier tajo, ha gastado, ha incurrido, ¿no es cierto? Ha consumido 10% del recurso en costo variable, entonces en costo fijo también debe consumir lo mismo. ¿Ok? Entonces, si eso es así, ya fácil, lo demás es fácil. Entonces, quiere decir, yo tengo un costo fijo total, aquí está. Si aquí me dice 10%, le saco su 10%. Vamos a ver, ahí está. 10% del costo fijo total. Ah, entonces le corresponde 140.339 dólares de costo fijo a ese tajo. ¿No es cierto? ¿Cuánto le corresponderá al tajo 925? No está. Calculemos, ¿cuánto le corresponde? El costo total, el costo fijo total, que no debe cambiar, por el impacto, 9%. Eso es lo que le corresponde. ¿Están de acuerdo conmigo? Hago enter, listo, ahí está. 124.862 dólares le corresponde de costo fijo a ese tajo, 925. ¿Listo? Ya terminé de distribuir mi costo fijo, lo sumo, ya está. Me aseguro que sume los dos, tanto tajos como avances lineales. Listo, y sumo los dos y me debe dar exactamente lo mismo que lo que he traído arriba. Esa diferencia debe ser cero. A ver, el cero. Cero ahí. Eso quiere decir que está bien distribuido, está bien estimado. No hay diferencia. Mi costo fijo ha sido distribuido correctamente en función del costo directo. Listo. Ahora regreso en términos unitarios, porque yo necesito unitario, no quiero esto. Este es simplemente un costeo de paso. Lo que quiero es calcular en términos unitarios, dólares por tonelada. ¿Cómo lo calculo? Sencillo. El total lo divido entre las toneladas. Ese total ha sido consumido por esta tonelada. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Eso es simple. El total del dinero ha sido consumido o gastado para extraer esta metafísica. ¿Sí? Divido y ya tengo el costo unitario. Divido a todos, una por una. Basta que divida a uno, el resto copia nomás. ¿Sí? Igualito en avance también. Listo. Entonces ya tengo costo fijo unitario. Ya tengo el costo variable unitario. Entonces el costo total, ¿qué cosa es? Costo fijo más costo variable. O costo variable más costo fijo. El orden no interesa. Pero ahí están los dos componentes. Costo variable, costo fijo. Lo sumo los dos. Listo, ya tengo el costo total. Entonces el tajo 501 vale 12.54 dólares. Costo de explotación. ¿No es cierto? El tajo 941 vale 24.05. Ahí está. Costo fijo más costo variable. ¿Listo? ¿Cuánto valdrá el tajo 925? Suma nomás. ¿Listo? Ahí está. Basta que calcule uno de ellos, copia nomás y ya está. Excel te lo va a cerrar. Listo, saco la media o el promedio ponderado, ¿no es cierto? Y obtengo el costo total de explotación. Aquí faltó un tajo, entonces hay que cubrirlo el tajo, ¿no? El último tajo que calculo. No sé por qué no ingresó mal. Listo. ¿Están de acuerdo conmigo? Listo, 26.40 dólares por tonelada cuesta el promedio de los seis tajos, la batería de seis tajos, la zona de trabajo. Y en avances lineales cuesta 935.85 dólares el metro avanzado, de distintas secciones, secciones típicas, pero el promedio ponderado es eso. Y listo. Eso es en términos unitarios. ¿Quieres obtener el presupuesto? Multiplica, no, pero ahí está el presupuesto. Explotación. Costo unitario promedio ponderado de la zona de la batería de tajos. Acá podría haber 10, 15, 20. ¿No es cierto? Ahí solamente 6 lo he traído. Aquí multiplicas por el total de tonelaje y promedio. Ahí está. Ese es el presupuesto, lo que te va a significar desembolsar al mes.
Este es un programa mensual, ¿no es cierto? Programa mensual al mes, este mes. Podrías hacer también, si quieres, una por una. Acá multiplico esto por esto, esto por esto, esto por esto, y sumas, va a salir lo mismo. Tiene que salir lo mismo. A ver, hagan la prueba. Cualquiera de los dos. Puedes trabajar con promedios o puedes trabajar, si quieres, así por una, ¿no? ¿Ok? Listo. Eso por un lado, explotación. Y avance líneas igual. Ya está. Total de avances metafísica por el costo unitario y listo, 898 mil, ¿no? ¿Listo? Entonces, el costo unitario aquí vale 26.40 en términos de toneladas. El costo de avances también puedo expresar en términos de equivalente en toneladas, aunque esto no produce toneladas, sino metros, pero para fines comparativos, al final, ¿no? Comparo equivalente en toneladas, o sea, esto gasto para avanzar, para extraer esto. Tiene que reponer. Entonces cuesta 11.82 dólares, ¿no? La tonelada equivalente, ¿no? Entonces, la zona incluye explotación más avances lineales, la zona cuesta 38.23 dólares. ¿No es cierto? La tonelada equivalente. Ahí ya es equivalente, ya no es. Este es tonelada netamente del tajo, pero este ya no es tonelada del tajo. Este es equivalente, porque ya incluye avance lineal. ¿No es cierto? Si quieren trabajar así, no, pero acá el final es este. 2.904 millones, eso es lo que te va a costar. Costo unitario 38, significa eso, ¿no? Puedes dividir, ¿listo? ¿No es cierto? Contra el tonelaje. ¿Listo? Si vas a tercerizar, entonces ahí agregas utilidades, acá creo que agregó utilidad, ¿no es cierto? A ver qué pasa. Ah, ya, está anualizando. Normalmente en las minas cuando se va a tercerizar, o sea, se va a licitar, no se contrata pues para un mes. Este es un costo mensual. En la mina se contrata, el contrato mínimo, se firman contratos por 3 años y se ajustan anualmente. 3 años porque los equipos mínimos se deprecian en 3 años. Tiene un concepto eso. ¿Por qué 3 años? Dicen, porque el contratista que va a ganar licitación va a comprar equipos y ese equipo lo va a financiar. Y para financiar los bancos piden pues un contrato de 3 años, porque en 3 años se va a reemplazar el equipo. Pues necesita garantizar que tenga un trabajo por 3 años. Y nosotros, el titular tiene que garantizarle por 3 años mediante un contrato. Entonces el contratista tiene que traer equipo nuevo. ¿No es cierto? Para eso lo está garantizando. No va a traer equipo viejo, pues chatarra, no sé. Minas pequeñas de repente, ¿no? Pero minas serias, formales, que quieren trabajar con estándares, no se permite. Contratista que gana, me traes equipo nuevo, que te estoy garantizando por 3 años el contrato. Trabajo, ¿no? Tienes trabajo para 3 años. ¿No es cierto? Es para eso se hace. Entonces se anualiza acá, ¿no? Al año. Entonces yo proyecto al año, digo, al año, tu presupuesto es 34 millones. Ahí está. Al año. Entonces esto, al año puede cambiar. Los costos unitarios va a variar, pero durante el año no va a variar. Se ajustan los precios, pero el contrato es 3 años. Listo, entonces a eso le agregas la utilidad, ahí está su 20%, y listo, el presupuesto, ¿no? Su utilidad sería 6 millones, entonces el presupuesto anual por explotación sería esto, ¿no? Listo, 41 millones 828 mil. Ese es el presupuesto anual, sin IGB, perdón, sin explotación. ¿Correcto? ¿Preguntas? Con esto cerramos, creo que se me fue la garganta. ¿Preguntas? Ingeniero, ahí no existe el factor de seguridad. ¿Factor de seguridad? No, ¿en qué? En factor de seguridad es seguridad para cuestiones de accidente, cosas así. Acá, no, acá en todo caso tenías contingencia o algún tiene un nombre, no recuerdo eso, ¿cómo le llaman eso? Alguna fuerza mayor, algo que pueda cubrir. Entonces, en ese caso se dice póliza de seguro, es eso, póliza, o sea, en caso de un desastre, ¿no? O fuerza mayor, ¿no? En caso de una fuerza mayor, por ejemplo, ahora que ha ocurrido la pandemia. Nadie planeaba la pandemia, entonces. Ingeniero. Ajá.
Disculpe, pero en el contrato quizás cuando se quiere terciarizar se deben de considerar los imprevistos también. Ya están los imprevistos aquí, en costo directo aquí. Estas herramientas IFT 5% es demasiado, 3% ahí. Ya decimos que ya coloque los imprevistos y todo. Acá faltó decir imprevisto, ¿no? Ahora, si quieres colocar los otros empleos, colóquelo, una regla más. Imprevisto, aquí, en el tajo, aquí, cada tajo, imprevisto, aquí. Te puedes equivocar acá, de repente una broca más, así pues, imprevisto. Pero normalmente en la mina esto lo inflan, ¿no? Herramientas, EPPs y otros le llaman, ya póngale 5%. Hay tantos imprevistos. No hay más. Aquí ya no se puede colocar imprevisto. Esto es para el contrato. La estructura, a esto le llamamos estructura de costo. ¿No es cierto? Estructura de costo. Ese imprevisto ya está aquí, va a venir aquí. Esto ya tiene imprevistos, contingencias. Lo que no incluye es fuerza mayor. Eso se llama lucro cesante. Ahí está después. Fuerza mayor. ¿Qué pasa cuando ocurre un desastre? Como la pandemia, un accidente, ¿no es cierto? Un terremoto. ¿Qué es? A eso se llama fuerza mayor. ¿Qué es fuerza mayor? Bueno, la ley define como que es un acto no controlable, un evento que tú no puedes controlar, no está en nuestras manos predecir o prever para poder planificar, ¿no? Pandemia, por ejemplo, no estaba prevista. Y había contrato. En los bancos se están financiando, el equipo tiene que trabajar. Esos equipos financiados tienen que pagar al banco un crédito, ¿no es cierto? Su cuota, pues, sus deudas. Y viene la pandemia, se paraliza. Va a dejar de pagar, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Entonces están, en esos casos están cubiertos mediante una póliza de seguro. Para eso se llaman los seguros. El equipo está asegurado. Cuando decimos que el equipo está asegurado, quiere decir que ese seguro va a cubrir esas deudas que tiene con el banco. El banco no pierde, no hay razón para que no puedes decir al banco, mira, ya no voy a trabajar porque la mina me ha cortado el contrato. No, eso está asegurado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Si al equipo se accidenta, no se cae y se incendia, que sea, la comunidad lo incendia, eso está asegurado, no hay problema, el seguro va a cubrir. Hay que hacer solamente un informe, evidencia de que se ha accidentado. Y eso corresponde a un acto de fuerza mayor. Y listo. Ya está cubierta. Ya esas son cláusulas del contrato. Entonces, ese equipo, cuando se costea, ahí va a incluirse póliza de seguro. O sea, cada equipo está asegurado. Bam, bam. Las personas también, ustedes van a estar asegurados. Póliza de seguro de alto riesgo. En caso sucediera. Si no sucede, no pasa nada. Nunca van a tocar ni lo van a ver esa plata, ese seguro. Pero si sucede, a su descendiente, pues no, su beneficiario, será su hijo, su papá, su mamá, cobrará. Ya es de ellos, no es tuyo, porque tú no vas a estar para cobrar. ¿No es cierto? Entonces las mineras están obligadas a pagar esa póliza de seguro por cada ciudadano que controla, contrata y sube a la mina. ¿No es cierto? Todos están, es una actividad de alto riesgo. Tú no puedes decir nunca me voy a accidentar. Nadie puede decir eso. ¿No es cierto? Entonces los equipos se accidentan o las personas nos accidentamos. Para eso se paga póliza. ¿De dónde sale ese dinero para pagar la póliza? De aquí, pues, del tajo. Por eso tiene que estar bien costeado el tajo. El tajo paga todas esas cosas. Un negocio rentable. El seguro, negociazo, el seguro, o sea, no quiere que nadie se accidente. Y mes a mes está cobrando póliza, ¿no es cierto? Y nadie se accidenta, contento la aseguradora, feliz, se lo lleva limpio, ¿no es cierto? Al bolsillo. Así es el negocio, ¿qué vamos a hacer? Pero si se accidenta, tiene que desembolsar nomás. Y para no desembolsar, hay mil trucos, pues, pucha, que no estaba en la ruta, que no hizo caso, que ese no es accidente de trabajo, se accidentó jugando pelota, él no fue contratado para eso, etcétera. El juicio, ¿no? Bueno, ese es otro tema. ¿Preguntas? ¿Preguntas, inquietudes, comentarios? Esto es fijo, ¿eh? Para la práctica. Examen final, sustitutorio, así que tienen que dominar esto. Hagan ejercicio. Acá hay cuántas preguntas pueden salir. ¿No es cierto? Le doy esta partecita, calcule el costo unitario de mano de obra.
¿No es cierto? Le doy esta partecita, de repente calcule el equipo, calcule Ingeniero. tanta cosa pueda. Ingeniero, disculpe, ¿este Ajá. taller nos va a enseñar a elaborar un flujo de caja? Ah, por supuesto, en la última parte. Eso le voy a enseñar en la parte de la última, después de planeamiento. Todavía queda, pues, creo que nos queda un par de 3 semanas, ¿no? La última sesión le voy a enseñar a calcular el flujo de caja proyectado. Un poco, vamos a tocar eso. Supongo que eso lo tocan más en proyectos de inversión, que ustedes llevan, ¿no es cierto?, formulación y proyectos de inversión. Eso ahí, ese curso es clave. Ahí tienen que ver proyectos mineros, ¿sí? Porque no, cómo se calcula el flujo de caja proyectado. Entonces, para eso tienen que saber, pues, ¿no?, la metafísica, esto que está enseñando, ¿no es cierto?, valorizar el mineral, ¿no es cierto?, los contenidos finos, armar todo, ¿no?, el horizonte, etcétera, etcétera, ¿no? Las tasas de cambio, ¿no? Hay un montón de parámetros que enseñan, ¿ya? Con eso calculan el flujo de caja proyectado. Y con eso hacen sus escenarios, uno, dos, tres, cuatro escenarios. Hacen su análisis de sensibilidad, sensibilizan la variable, ¿cierto? Entonces ahí escogen el mejor escenario. ¿Qué pasaría, ¿no?, si esta variable cambia? ¿Qué pasaría si la ley del cobre baja? ¿Qué pasaría si el precio cae? Entonces, ahí se ve toda la sábana, ahí se pasa esto, entonces, todo eso se hace en estudio de factibilidad. En el peor escenario, la mina tiene que soportar, ¿no es cierto? Si soporta, ya pasa por el examen. Si en el primer análisis más se cae su mina, ya pues está inflado, está sobredimensionado, como dicen. No pasa. Alto riesgo. Eso es. Ingeniero, ¿esos nos van a enseñar en planeamiento? No, planeamiento. Yo lo voy a tocar así de refilón nomás, pero en una sola sesión. Formulación y proyecto son como tres cursos. Aquí en la UNE, por lo menos un curso, pues, ¿no? Ahí les enseñará lo básico, bueno, porque eso es una especialidad. Formulación de proyectos en general, y proyectos mineros más sesgado a mina, pues, ¿no? Pucha, que ahí entra inclusive análisis estocástico, no sé si han llevado ese curso ustedes. Teoría de la medida, teoría probabilística. ¿Cómo van a calcular el precio de metales? Ahí nomás análisis estocástico, no sé si llama investigación de operaciones 2. ¿No es cierto? Si es que quieren profundizar eso, ¿no? O sea, flujo de caja proyectado es un escenario desconocido. Es una moneda al aire, como se dice. No, no sabes qué puede pasar. Entonces, a través de análisis estocástico aproximan, pues, ¿no? ¿Cómo puede ser la ruta? ¿No es cierto? Análisis estocástico, más o menos, variable aleatorio, seguramente más o menos saben eso. ¿Cómo traza la ruta? ¿No? En el tiempo. Eso hacen, ¿no es cierto? Si quieren entrar más detalle, eso más, digamos, más cercano, lo más aproximado posible, pero si no quieren eso, ya aproximado, más grueso, análisis grueso, ¿no? ¿No es cierto? Pero quieren ser más finos a ese nivel de análisis, ¿no es cierto? Las mineras grandes lo hacen, que ya digo, bueno, lo hace eso, ¿no? ¿No es cierto? Expertos financistas, ¿no? Y analizan, ¿no?, esas variables. ¿Qué puede pasar? Porque son millones, pues no se pueden dar el lujo de. No, no, que va a salir, que no, una predicción, porque tal ha dicho, no, no es así. ¿No es cierto? Tiene que prever toda posibilidad de evento que pueda ocurrir a lo largo del proyecto. Ok, jóvenes. Preguntas. El martes continuaremos. Todavía me falta antes de pasar al planeamiento. Un par de ejercicios más, entonces, pero ya tienen insumo suficiente para su práctica. Más que va a preparar. El jueves hemos dicho, ¿no? El jueves hacemos la tercera práctica. Ingeniero, ¿esto va a entrar en la tercera o en la cuarta práctica? Después de esto entra en la tercera. Hasta aquí entra la tercera. Lo que haga el martes de repente para la cuarta. Aquí entra la. Está, hasta aquí entra la tercera. ¿Ok? Ingeniero, disculpe, vos sos todo Excel, ¿verdad? Por supuesto, esto va a compartir. Ahora, terminando la clase, lo voy a subir al aplicativo y ya ustedes lo bajan de ahí. Estúdienlo, ¿eh? Ahí están con sus fórmulas.
Practiquen, ensayen, ¿no es cierto? Júntense, si quieren hacer el grupo, háganlo, lo que quieran. Ya, el que quiere estudiar, quiere aprender, hazlo. El que ya no, no le da importancia, bueno. Ya es de usted, pues no, usted ya, ¿no es cierto? De acuerdo a la necesidad, el empeño que cada uno ponga, quiera aprender, bueno, hace. El que no, no. Pero yo les facilito esto, les doy. El flujo de caja proyectado real, les voy a traer también. Les he dado los ciclos pasados. Les he enseñado, les he entregado. ¿Quién te va a entregar eso así? Eso no, no hay en el mercado. Real, pues lo que se ha hecho en la mina, no es que yo he inventado, lo he sacado de un libro, ¿no? Eso es lo que han hecho las grandes mineras, ¿no es cierto? Cerro de Paz, ¿cómo se llama este Cerro Verde, Antamina, Quillabeco, Las Bambas, ¿no es cierto? Su estudio de factibilidad, yo lo tengo, su estudio de factibilidad, pues yo lo veo. A mí me tiene que entregar su estudio de factibilidad y su flujo de caja proyectado y me tiene que sustentar para aprobar. Si no me sustenta, no lo apruebo. Simplemente. Yo tengo que estar absolutamente convencido que su flujo está bien hecho. ¿No es cierto? Entonces, ellos se presentan muy bien, traen su financiera y eso se queda, pues. ¿No es cierto? Ese informe se queda. Por eso sé. Entonces no lo puedo dar pues, a ustedes exactamente lo que es. No tengo que variar algo porque eso es confidencial. No se puede entregar eso a un tercero, porque ese es su estudio de ellos. ¿Cuánto les costará? Ahora han contratado, ¿no es cierto?, expertos extranjeros, consultoras. Mayormente los estudios de factibilidad de esas minas hacen consultoras extranjeras, no hacen peruanas. ¿No es cierto? Inclusive presentan en inglés. Yo les he dicho traducir. ¿No? Y presentan en inglés. No, entonces lo he hecho traducir porque la norma lo indica así, no es que no sepa, yo entiendo inglés algo, no, no, no seré perfecto, pero se entiende. Lo que pasa es que la normatividad peruana exige que los proyectos, o sea, esos informes, ¿no? Esos proyectos deben ser presentados en el idioma oficial. En el Perú el idioma oficial son tres: el español, el quechua y el aymara. Ahí tiene que presentar en ese idioma. Como nosotros todos hablamos español, español. Tradúcelo a español. ¿No es cierto? Mal, bien traducido, mal, pero ya al final presento traducido. Algunas mineras me han presentado traducido con Google, también traductor Google. Así presentan y cumplido con las normas. ¿No es cierto? Pero bueno, pero presentan. Tengo, entonces yo les traigo eso, tal como está, ¿no? Entonces con algunos cambios ahí que le digo. Y eso vamos a discutirlo pues, en una clase, en una sola sesión, no alcanza tiempo. ¿No es cierto? Entonces, ya pues su profesor de proyectos, por lo menos la teoría, todo eso ya tiene que darle. ¿Cómo se calcula esa cosa? El otro es taller más que todo, ¿no? Mira, un caso real. Ahí está el proyecto. Y ahí lo analizamos sus parámetros. Mira, cómo calcula, cómo hace su análisis, cómo hace su escenario, su sensibilidad, qué pasa si cambia la tasa, qué pasa si cambia la ley, cuánto impacta, qué decisiones ha tomado, etcétera, cómo se ha cubierto, etcétera, etcétera. Entonces eso les abre el panorama inmensamente. ¿Cómo hacer un flujo de caja proyectado? Ok, jóvenes. Y también a última, seguramente en esa clase también vamos a hacer algo de rediseño. Eso sí hacen en la mina ustedes, ¿no? Deberían saber. Yo he hecho cuánto rediseño. Es un pequeño flujo de caja proyectado, local. O sea, hacer una mejora continua, pero como negocio. Plantearlo como un caso negocio. Antes la mina trabajaba así. Yo voy a inyectar mi aporte, pero no voy a cambiar una parte del proceso y mira el resultado que voy a obtener. Ese resultado que voy a obtener es diferente al resultado que se obtenía antes. Esa diferencia debe ser positiva, ese es el plus que yo estoy aportando. Para obtener esa diferencia, ¿cuánto he invertido? ¿Qué recursos he consumido? Eso tiene un valor, esa es la inversión inicial. Yo invierto esto, mira, alquilo equipos, contrato personas, no sé, pues no, y hago esa alteración de ese producto. ¿No es cierto? Altero pues, algo en el proceso. ¿No? Desquincho, algo de, no sé, que de repente llevo la compresora adentro, la flota de equipos lo cambio, etcétera. Eso es mejora continua. Los procesos siempre se mejoran. Algo tienes que hacer. Pues, al final, eso comparo también con un flujo de caja proyectado. Igualito, solo que es más pequeño, pues no es un proyecto grande. Es una mejora continua y al final ahorras al año. Mira, por esta mejora continua, te digo un ahorro de $1.000.000 al año. Es más que suficiente una tesis, es ahí está. ¿Y eso cuánto me dura? 3 años. En 3 años, 3 millones te he ahorrado por ese cambio de proceso.
una mejora, por ejemplo, en la planta, un nuevo reactivo, un proceso tecnológico. Esas cosas sí tienen que saber. En la mina, ¿no es cierto? Hasta diseño de malla, de perforación, un mejor diseño. Amplío el taladro, el diámetro del taladro, la malla, ¿no es cierto? Tantas cosas hay en la mina para hacer. ¿No es cierto? Entonces eso se lleva, se trata como un caso negocio y se lleva un flujo de caja proyectado y ahí muestras el resultado. Acá está, mira, lo que estoy haciendo. Y te van a aprobar y listo. Eso sí tienen que hacer. Eso también lo voy a un poco, vamos a también tocar eso al final. Ok, jóvenes, ya nos ha ganado el tiempo. No hay más tiempo para seguir conversando.